Para la Confederación Cooperar es un día especial, puede ser un gran día, y en verdad cuando el Consejo de Administración de nuestra institución decidió dar un marco a los 60 años, no pensábamos que podíamos tener gente parada en el fondo, con lo cual lo primero que hacemos es agradecerles que hayan venido, pedirles paciencia en todo esto, ¿sí? Ustedes saben que tenemos un momento, hemos reflexionado para tener 10 momentos, con lo cual todos los que vamos a participar directamente en esos momentos sabemos que tenemos el tiempo acotado. Y luego vamos a tener un momento también que es un brindis y una comida, y ahí sí, vamos a estar todos mucho más tranquilos. Les pido entonces paciencia, agradecimiento por venir, y esto comienza con nuestro vicepresidente Alberto Bagestello con las palabras de bienvenida. Alberto. Bueno, no. Bueno, básicamente decir gracias a todos, pero quería resaltar la presencia de autoridades, gente que nos están acompañando. Los voy a ir nombrando. La senadora nacional Nora del Valle Jiménez, presidenta de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MIPIMES del Senado Nacional. Graciela Fernández. Me quería apurar para agradecer después al final a todos, pero bueno, si quieren ir por una, vamos por una. Graciela Fernández, presidente de Cooperativa de las Américas, presidenta de la Cooperativa de las Américas. Alicia Maneiro, presidenta de CUDECOP, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. Bienvenida. Al señor senador por la provincia de Buenos Aires, por provincia de Buenos Aires, David Hirsch. Miembros del directorio del INAES, Alexandre Roy, su presidente, Zahia Shmaruk, directora por el Estado, Nahum Mirad, también director por el Estado, Russo, presidente de la CAM y director por parte de las mutuales, por las confederaciones, Rosa Rodríguez, presidenta de Mutualidad de la República Argentina, Omar Grossi, vicepresidente, Ramiro Martínez, presidente de la COP, no quiere ceder el espacio. A ver. Ramiro Martínez, de CONARCOP, que es la Confederación Cooperativa de Trabajadores Argentinos Asociados. Nos acompaña también Adrián Brufal, de la Confederación de Mutualidades, la CAM. Otras autoridades presentes, Martín Navarro, de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional de la Cancillería. Horacio Yura, vicepresidente del Banco Credicop. Juan Carlos Fisore, expresidente de Cooperar. Aquí lo tenemos ahí a la vista. Sí. Y bueno, a todas las autoridades. Ah, perdón. El presidente Coninagro. Sí, Elvio Lucirica. Gracias por venir. Y a todas las autoridades de Cooperar, consejeros y consejeras de nuestra confederación. Ahora sí, gracias a todos por participar de este importante evento, los 60 años de Cooperar. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Le pido a Sofía un favor. Vamos a ver un video conmemorativo de los 60 años de Cooperar. Como el movimiento se muestra andando, andemos. 1962. Ocurren graves enfrentamientos en la frontera entre India y China. Estalla la crisis de los misiles en Cuba. Estados Unidos y la Unión Soviética acuerdan un impasse en la carrera espacial. Ruanda y Burundi se independizan de Bélgica. En Argentina, un nuevo golpe militar derroca un gobierno democrático y se libera el mercado cambiario.
el peso se devalúa un 64,5%. Empiezan a ser conocidos unos muchachos dados en llamar los Beatles. Un colombiano convierte el primer gol olímpico en un mundial. Nuestra selección no pasa de primera ronda. En Buenos Aires, un grupo de dirigentes de entidades señeras del cooperativismo argentino se reúnen para dar forma a una nueva organización nacional que represente, integre y haga crecer a este sector a lo largo y ancho del país. Son autoridades de distintas federaciones que vienen hace años integrando a cooperativas eléctricas, financieras, farmacéuticas, de vivienda, consumo, trabajo y seguros. Entienden que juntas potenciarán el modelo cooperativo y lo harán más fuerte en un contexto por demás complicado. 6 décadas más tarde, muchas cosas cambiaron. Algunas para mejor, otras no tanto. El escenario sigue lleno de desafíos. Pero gracias a la semilla que sembraron aquellos pioneros, hoy las cooperativas pueden sentirse más firmes, más unidas y profundamente orgullosas de actuar en base a los valores y principios que las identifican. Esta confederación, su casa común, hoy cumple 60 años de vida institucional. Está integrada por más de 70 organizaciones, incluyendo federaciones en todos los sectores, miles de cooperativas en todas las provincias y millones de personas que elegimos este modelo para trabajar, consumir, producir, ahorrar, educarnos, cuidarnos, comunicarnos. Millones que elegimos el cooperativismo como una forma de vida. Hoy tenemos el orgullo de ser protagonistas en el ámbito internacional como nunca en nuestra historia lo habíamos logrado. Comprometiendo a nuestras cooperativas con la transformación de las formas de producir y consumir, como exige el cambio climático, recuperando la soberanía sobre nuestros ahorros para garantizar el desarrollo de cada comunidad. Sumando la renovación que ha traído a nuestra sociedad la lucha por la equidad de género. Sumando a la juventud y su enfática defensa del ambiente y del cuidado. Construyendo nuevas formas de organización del trabajo asociado y con derechos. Garantizando el acceso a la transformación digital, a las comunicaciones, a la producción de energías renovables. Construyendo hábitats en forma participativa, con acceso a los servicios que requiere cada uno de los pueblos, grandes, medianos, pequeños y muy pequeños de nuestra geografía. Para todo ello, seguimos eligiendo desde hace 6 décadas y para siempre, cooperar. Muy lindo, la verdad. Bueno, muchas gracias por los aplausos. Lo ha hecho una cooperativa este trabajo también, con lo cual cumplimos con los principios de integración y de compre cooperativo entre todos nosotros. El primer momento, entonces, que hemos definido para hacer, se llama un momento americano. Ustedes saben que cooperar desde hace muchos años tiene inserción internacional, en la Alianza Cooperativa Internacional. Somos el Movimiento Cooperativo Argentino, uno de los fundadores de la Alianza Cooperativa Internacional y tenemos mucho camino recorrido en ello. En este caso, vamos a invitar y primero agradecer la presencia de Alicia Maneiro, la presidenta de CUDECOP, la Confederación de Cooperativas del Uruguay, a quien entonces la aplaudimos nuevamente, pese a que ya la saludamos, ¿sí? Y ella hoy nos acompaña y nos acompaña nuestra presidenta de Cooperativas de las Américas, una mujer que muchos de ustedes conocen, que nosotros tenemos el gusto de compartir ideas y posicionamientos políticos y trabajo político dentro del movimiento cooperativo internacional, además de unirnos ese Río de la Plata y el Río Uruguay, como dice ella muy bien, porque no todo es Río de la Plata. Así que a Graciela Fernández Quintas, electa por unanimidad presidenta de Cooperativas de las Américas por los próximos 4 años, le damos la palabra y, como ella nos dijo, todo el esfuerzo nuestro y apoyo nuestro para este viernes. Arriba la celeste, Graciela. Presidente del INAES, integrantes del directorio del INAES, senadora, autoridades gubernamentales argentinas,
todos nuestros compañeros y compañeras del Movimiento Cooperativo Argentino. Nos trasladamos a la ciudad de Buenos Aires para homenajear a Cooperar Argentina. Cooperar Argentina es un ejemplo, como lo que veíamos en el video allí, 60 años de integración. No solo de integración en la Argentina, no solo integración en Mercosur, sino integración en el continente americano. Las buenas prácticas del Movimiento Cooperativo Argentino son la fortaleza para el desarrollo del Movimiento Cooperativo de las Américas. No nos quedaba otra que venir representando al continente americano y representando a nuestro querido país, a Uruguay. Primero, como dije hoy en el Consejo, a ver si nos contagian para el viernes, pero además reconocer la integración que ha hecho el Movimiento Cooperativo Argentino en nuestro continente y en el mundo. Hoy se da un fenómeno muy especial. En la Alianza Cooperativa Internacional, Argentina destaca, impone, desarrolla y marca las pautas para que se visibilice el cooperativismo del mundo y se visibilice el cooperativismo en la región de las Américas. Todos nosotros conformamos parte de un continente marcado por la desigualdad, de un continente con brechas profundas que se han agudizado con la pandemia. Pero tenemos la gran esperanza, porque así hemos trabajado en la pandemia y continuamos trabajando, que el cooperativismo unido en la región con un fortalecimiento gremial e invadiendo las políticas públicas podemos salir adelante. Felicidades para Cooperar, 60 años más, y muchas gracias por dejarnos estar hoy junto a ustedes. Gracias. Presidenta. Tenemos dentro de este momento el presidente Huanco, si le va a entregar un pequeño presente a nuestra presidenta americana. Venga, venga. Sí, tranquilo. Simboliza la integración y la diversidad simbolizada en un trabajo también hecho por cooperativas. Y como estamos trayendo regalos, Alicia Maneiro, la invitamos a pasar a decirnos algunas cositas y hacer su tarea. Es un tema de altura. Bueno, buenos días a todas y todos. Un saludo muy especial a todas las autoridades presentes y a todas y cada una de los compañeros y compañeras. Siempre es bueno celebrar los aniversarios. 60 años no es poca cosa, pero los aniversarios se celebran, pero también con mirada hacia el futuro. Y ahí es donde yo veo el compromiso de Cooperar, a seguir construyendo, a seguir creciendo y a seguir defendiendo los valores cooperativos. Desde el Movimiento Cooperativo Uruguayo, representado por CUDECOP, para nosotros es un placer hoy estar aquí. Y también es un placer renovar el compromiso, que hoy lo hablábamos en el Consejo, de las dos márgenes del Plata, a seguir trabajando, y de las dos márgenes del río Uruguay, si no la presidenta me va a rezongar, a seguir trabajando comprometidos para que el movimiento cooperativo nacional, regional, pero también mundial, siga creciendo, pero siga creciendo en compromiso y participación. Hay que apuntar a integrar más organizaciones que nos refuercen en eso que decía Graciela, que es el fortalecimiento gremial. Y en ese sentido, estoy segura que las dos confederaciones hermanas seguiremos apoyando a nuestros presidentes en la región y en el mundo para seguir con ese camino, porque estamos convencidos que así debemos transitarlo. Así que a todas y a todos, feliz aniversario y a seguir trabajando y creciendo. Y vamos a hacerle entrega al presidente de un obsequio en representación del cooperativismo uruguayo.
Sí, los regalos hay que abrirlos. Con todos los colores, todos los colores. Muchas gracias. Muy lindo, todos los colores. Lo tenía pensado y después me olvidé. Primero que nada, yo los quería felicitar porque avanzaron clasificando primero. Y digo, somos muy competitivos. Independientemente de lo que uno piensa, siempre uno quiere que gane su propio equipo. Pero como americanos, creo que es muy importante que los americanos sigan avanzando en la Copa. Ecuador ya quedó por el camino. Que Argentina siga avanzando para nosotros es un orgullo. Y bueno, reafirmo lo que decía Graciela, hagan fuerza, que nosotros también podamos seguir, pero felicitaciones. No se vayan, presidentas, y vamos a hacer una pequeña foto que refleja el momento. Lo invitamos entonces a los integrantes de la mesa ejecutiva de Cooperar, que todos saben quiénes son, a las dos presidentas, por favor, y queremos invitar a representantes del Banco Credicop también, por favor, adelante. Instituto Movilizador, Juan Carlos Junio, ¿dónde está Juan Carlos? Salió un momentito. Elvio Poraca, me imagino que podés acompañarnos, sin duda. ¿Sí? Fa Consumo, está Sopi por aquí. Adelante, Sopi, por favor, rapidito, venga, corriendo con su ser. La segunda también tenemos, por favor. Estos son miembros de las socias ASI por Argentina y por eso sacamos esta pequeña foto. Ahí está. Rodolfo. Un aplauso y terminamos. Muy bien, muchas gracias. Este era el momento americano. Vamos ahora al momento mundial. Por favor, si apagamos la... Vos me nos vas... Nos llegan unos saludos de los vicepresidentes de la Alianza Cooperativa Internacional por Asia-Pacífico y por Europa, por Asia, Chandrapal Singh Yadav. Celebration of the 60th anniversary of COPPER. My special congratulations to President Mr. Guarco under his dynamic leadership, not only COPPER, but also the cooperatives of whole world are getting benefited. I appreciate to the efforts made by COPPER to continue the promotion and development of cooperatives for the benefit of the people of Argentina. COPPER has been instrumental in strengthening the cooperative movement in the country. It is impressive to know that COPPER is a third great entity representative of the social economy, which is involved in the everyday life of over 10 million Argentina people through its
5,000 grassroots entities throughout Argentina. As president of ICA Asia Pacific, would like to share that cooperation and cooperatives are a global philosophy and way of life for peoples beyond boundaries of nation and culture. The Argentina cooperative through ICA members in the country have become part of the global work network and different benefit of the ICA policy and program are touching their lives in some way. With my solidarity message from ICA Asia Pacific, wishing with a successful celebration of the glorious 60th anniversary with tangible impact. I wish many happy return of the day to Copra. Thank you. Dale, es difícil entendernos, ¿no? Sin embargo, vean ustedes el gran trabajo que se hace de la ASI para poder trabajar juntos. Como Alicia contó algo de fútbol, quiero contar solo, perdón, presidente, una pequeña anécdota. Una de las cooperativas más grandes lácteas del mundo, de la India, auspicia al seleccionado argentino de fútbol en su difusión del campeonato en la India misma. Todavía no sabemos bien por qué. O nos quieren mucho, o saben, ¿sí?, que el cooperativismo argentino anda bien y el seleccionado de fútbol anda bien porque el cooperativismo argentino anda bien. Bueno, es un concepto que quiero dejarles. También Cabal auspicia el fútbol, las compañías de seguros. Estamos en un momento histórico importante. Tenemos el saludo de la presidenta de Cooperativas de Europa, de Susan Wanhauen. Sofía, apagamos la luz. Ven, estamos haciendo un trabajo en conjunto. Dear cooperative friends and colleagues, congratulations on your 16th anniversary. It's an honor for me to play this small part in the celebration of your anniversary, and I would try to put into words your great importance to all of us and how important this incredible milestone is. Since 1962, COOPERAR have provided a strong community for many cooperatives, and through the many years of existence, you've been one of the stewards of the cooperative identity both nationally and globally. You have spread the cooperative principles within a variety of industries and professional areas and gathered cooperatives all over Argentina, and thereby providing that the cooperative movement is still going strong. 60 years in the field is impressively long. Your anniversary clearly shows the willingness of your members to come together and to work together for the greater good. And it shows how important collaboration is when it comes to increasing the awareness of the cooperative model and understanding our common value, and how cooperative businesses are the answer to many everyday problems, not just in Argentina, but around the world. Together, we must ensure that the cooperative model is always relevant. We must listen to each other and explore new ideas with open minds and curiosity. When you do that, we realize again and again how intuitive the cooperative model is. If your first goal with your business isn't just to make the most money for yourself, but to change the world step by step into a better place for you. In cooperatives, we see people across ages, religion, gender, and culture come up with fantastic solutions that may seem radical, but with energy and passion to make a difference. We can do great things and create a better world together. I, for one, can tell you that just because you've turned 60 years, it doesn't mean that you're old and unimportant or on your way to nursing home for old organizations. On the contrary, you just have a lot of important experience to share and a wonderful network all around the world to lean on and do fantastic things together with. Therefore, once again, congratulations from all our hearts in Cooperatives Europe and from Cooperatives Women in Denmark.
that turned 100 in June this year. Congratulations and happy anniversary. Muy bien, muchas gracias, Susan. Muchas gracias. Es el momento entonces de pasar a lo que denominamos momento Congreso. Todos sabemos, Congreso Nacional, todos sabemos la importancia que tienen nuestras entidades gremiales para conseguir reglamentaciones, para conseguir auspicios, algún trato impositivo acorde a nuestra naturaleza, todas esas cositas que a veces queremos, las regulaciones. Una de las tareas de cooperar es acompañar la tarea de nuestros legisladores nacionales para garantizar un marco normativo que respete la naturaleza cooperativa y promueva nuestro modelo económico y social. Gran parte de esa tarea la realizamos en diálogo con la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados y con la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MIPIMES del Senado de la Nación. Hoy, en representación de todos ellos, tenemos con nosotros a la senadora nacional Nora del Valle Jiménez, presidenta de la Comisión Eres MIPYME del Senado de la Nación, a quien le pedimos entonces, senadora, que nos dé un mensaje de su parte. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días. Por supuesto, estoy encantada de estar acá compartiendo con ustedes, porque sé el enorme valor que representan cada uno de ustedes como dirigentes y como miembros de este gran movimiento que es el movimiento cooperativo. He venido a compartir este 60 aniversario y también de esos enormes desafíos por los que ustedes han atravesado. No sé si me escuchan. A ver. Han nacido. Para mí cooperar, para nosotros el cooperar. La Federación de Federaciones. He tenido oportunidad de reunirme con los miembros, con las autoridades de COCREAR, y allí hemos acordado realizar juntos un plan de trabajo. Yo defiendo un congreso de puertas abiertas, donde la tarea fundamental de los legisladores es escuchar las demandas y las propuestas de los ciudadanos y a partir de allí organizar el trabajo a través de las distintas comisiones y por supuesto atendiendo las especificidades y atendiendo cuanto más las demandas de los movimientos que como ustedes atraviesan las culturas, atraviesan las geografías y hoy son parte de un desafío, pero también como un movimiento alternativo en el mundo entero. Hoy estamos viviendo, tal vez, con el cambio climático, no solo en la Argentina, y con la pandemia, estas afectaciones globales que han venido más o menos de la mano de la globalización y que nos han afectado en todo el mundo. Lógicamente, cada país con sus modalidades, con sus particularidades y con sus realidades. En el caso de la Argentina, me parece que la presencia de ustedes y el crecimiento del movimiento cooperativo, sin duda alguna, ha venido de la mano de estos 40 años de democracia, porque no es posible desarrollar estos valores y hacer crecer estos principios
en una forma de gobierno y en un sistema y en una forma de vida donde no sea otra cosa que la democracia. Por eso digo que han nacido en el año 62, en tiempos difíciles, y les ha tocado a ustedes, más que muchos otros sectores de la vida nacional, enfrentar en el año 76 una reforma económica y financiera que entre sus objetivos tenía justamente hacer desaparecer el movimiento cooperativo, hacer desaparecer los principios de este gran movimiento. Lucharon, y lucharon de la mano de muchos otros sectores, porque esto también, la inclusión me parece que es una bandera y es un principio de desarrollar. Y así logramos llegar al año 83 y fijar entre todos los argentinos una suerte de contrato social, una base donde la defensa de la vida, donde la defensa de un mundo más inclusivo y más equitativo son parte de esos principios fundacionales de la democracia argentina. Y de allí en más, tiempos mejores o tiempos peores. Nuevamente, en la década del 90 les tocó a ustedes, como movimiento cooperativo, enfrentar esa gran embestida de la política neoliberal en este país, y nuevamente pudieron superar después de afrontar este gran desafío. Por esto que uno aprende en la vida que lo que no mata nos fortalece. Y ustedes se fortalecieron y hoy ya han seguido creciendo. Y esto es lo que yo vengo a celebrar y a compartir con ustedes. El esfuerzo, el desafío, los logros y el testimonio. Porque ustedes están aquí, de pie, habiendo aprendido lecciones de la historia, habiendo defendido la democracia como sistema de vida, defendiendo los principios del cooperativismo como los valores esenciales que los guían y que despiertan esta pasión que hay que poner. Porque no es fácil en este mundo y en la vida defender la vocación, defender los principios, defender valores y dar testimonio todos los días de que esas son las cosas que nos entusiasman y nos movilizan en la vida. En nombre de los senadores y un poco también en nombre de los diputados, sé que no pueden estar presentes porque justo están en sesión, quiero transmitirle a cada uno de ustedes y a todas las entidades que ustedes conforman y al movimiento cooperativo en su conjunto, hoy los abrazamos a todos y cada uno de ustedes y nos comprometemos con las puertas abiertas del Congreso Nacional apoyarlos para que sigan creciendo por el bien de la Argentina, por el bien de la democracia y por la posibilidad que tenemos de la mano de ustedes de hacer crecer una alternativa de un mundo mejor. Me quedo con este saludo de la colega de ustedes de Europa. Un mundo mejor es posible de la mano de ustedes con estos valores y con esa actitud. Gracias. Le invitamos a Ricardo López. Ricardo, le va a dar el doctor Ricardo López un presente a la senadora. Por favor, senadora, no se siente. Y invito a los integrantes de la mesa a sacarnos la foto conmemorativa también, por favor.
Ahí va, un aplauso entonces nuevamente. Muchas gracias, senadora. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, pero a veces me gustaría mudarme a Salta un poquito, senadora, si usted nos deja. Y más allá de que no funciona bien el micrófono, tenemos voces en el Congreso muy firmes. Y como ella dijo, nos han mandado saludos los diputados que hoy están sesionando, que no pueden estar, el diputado Vara de Corrientes, la diputada Paso, el diputado Arroyo y algún otro que iban a venir, pero están haciendo su trabajo, con lo cual también tenemos que aplaudirlos a ellos. Muchas gracias, senadora, por eso. Esta es la mejor, sí. Hicimos lo americano, hicimos lo mundial, hicimos el Congreso, ahora vamos a hablar de una política importante que se llama municipios cooperativos, que muchos de ustedes conocen, ¿sí? Y que nuevamente entonces Sofía colabora conmigo apagando la luz y tenemos un saludo de intendentes amigos. Bueno, desde la Municipalidad del Hoyo, quería saludar, felicitar... Hoy a todos los cooperativistas públicas de Argentina, gracias por esta oportunidad que nos dieron hace 4 años atrás de participar de municipios cooperativos, esta herramienta que quedó al alcance de las cooperativas de nuestra localidad, de la región, del país, y que bueno, entrelazados con los municipios y comunas, valoramos mucho esa herramienta que sirve para el crecimiento, para el desarrollo de los trabajadores del país, de la región y de nuestro querido Embalme Villa Constitución. Felicitaciones, Ariel Huarco, a vos y a todos los cooperativistas del país. Para referirse un poco a esta política, Cristian, nuestro tesorero, tiene la palabra. Como verán, es un desfile de moda. Bueno, muchísimas gracias, buen día a todas las compañeras, a todos los compañeros presentes, la verdad que es un enorme orgullo poder ser parte en nombre de FECOTRA, que es la entidad que me toca representar en la Comisión Ejecutiva. Traigo el saludo primero de nuestra federación, ¿no? Y explicarle que la verdad que estamos, hoy veíamos nacional y cómo pretendemos cambiar el pensamiento en el mundo, cómo queremos hacerlo, y creo que de la red de municipios cooperativos estamos dando esos pasos, de cómo nuestros principios, cómo nuestros valores, cómo lo que dice Ariel en cada una de sus intervenciones internacionales, nosotros somos capaces de hacerla desde el territorio. Y la red de municipios cooperativos es la integración territorial de las experiencias cooperativas, pero no aisladas, porque el Estado es un... Eso es el actor más importante de esos territorios y tiene que ser una alianza estratégica transformadora de la realidad de cada uno de nuestras localidades. Ahí intentamos dar la batalla, esa batalla de transformación, de generar trabajo, de generar empleo, pero por sobre todo las cosas de generar empleo digno, de generar trabajo decente y de que nadie se tenga que ir de nuestras localidades en busca a las grandes ciudades de oportunidades que nuestros
funcionarios que nuestra demanda tendrían que estar satisfaciendo desde el territorio. Ahí el movimiento cooperativo asume ese rol, asume ese desafío, se integra con distintas experiencias, con distintas oportunidades que nos genera el territorio, con las distintas potencias que tiene cada una de los actores del movimiento cooperativo. Y este mensaje que los intendentes tienen que ver con eso. En algunos territorios desarrollamos el aspecto de la obra pública fuertemente, en otros territorios desarrollamos el consumo, en otros territorios desarrollamos la intercooperación, los servicios públicos entre cooperativas en alianza con los intendentes y con las comunas, porque tenemos los mismos problemas. Queremos ayudar al desarrollo local, ayudar al desarrollo de nuestra comunidad, ayudar y desarrollar la comunidad organizada que tanto creemos que es el centro de nuestras comunidades. Lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, pero no lo estamos haciendo solos. Los hacemos con esta red, pero también constituyendo otro actor, que es el Gobierno Nacional, que es el Estado Nacional, que nos está dando una mano y que comprendió y que nos está ayudando a transformar con recursos, con herramientas de esa realidad. Por eso los fondos rotatorios que estamos generando para que los municipios puedan comprar cada día más mano de obra local, más servicios locales, más servicios de cooperativa. Y así lo hicimos con el Ministerio de Desarrollo Social, así lo hicimos con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el INAES, así lo estamos haciendo ahora con el INAES. De paso necesitamos más, porque la demanda es tan grande que nada nos alcanza, que es difícil tener al acceso a un crédito para el desarrollo local. En perspectiva, creemos que estamos consolidando una red extraordinaria de desarrollo local cooperativo. Creo que estamos con el desafío de seguir creciendo, estamos con el apoyo de los intendentes, estamos con un fuerte apoyo del INAE y estamos comprometidos a que esta red de municipios cooperativos siga creciendo por el desarrollo local, por el desarrollo cooperativo y por el desarrollo de nuestras comunidades. Así que es un enorme gusto recibirlo. Felicitaciones, Ariel, felicitaciones a los senadores, a los funcionarios y gracias, INAE, por el apoyo que nos vienen prestando. Muchísimas gracias. Bien, decíamos que tenemos diversos momentos. En este caso ahora nos vamos a referir y agradecer a los participantes del Gobierno Nacional que tenemos aquí presentes. Fundamentalmente el INAES, todos ustedes, el Movimiento Cooperativo sabe lo que es el INAES, el Movimiento Mutualista también, gracias Alejandro por estar con nosotros. Y entonces le invitamos a los miembros del directorio del INAES a pasar al frente y al presidente Alexandre Roy que nos dé unas palabras. Por favor. Vengan. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Una alegría estar acá en este festejo de 60 años conjuntamente con el directorio. Una vez más, una imagen colectiva en el cooperativismo y ese caso, una imagen colectiva en la forma en la cual el Gobierno Nacional, desde la propia iniciativa del sector, la vida cooperativa y mutual en la Argentina. Es un modelo muy singular, es un modelo único, es un modelo potente, nosotros insistimos siempre, es un modelo en el cual co-gobernamos entre la sociedad y el Estado, mejor dicho, con la sociedad en el Estado. Pero además de lo que significa el INAES, hoy estamos festejando 60 años de cooperar. Y vimos en el video, me impactó, ¿no?, la forma en la cual narraban el 62, ¿no? Con una mezcla entre solemnidad, gravedad, algo de humor, pero finalmente cooperar nace en tiempos turbulentos. Y 60 años después son otros tiempos que también tienen sus turbulencias, no las mismas. Pero hay una homología sobre la cual a mí me gustaría insistir y que tiene que ver con el sentido profundo que tiene el cooperativismo en Argentina y en el mundo. Hoy, como hace 60 años, se
desocultó de vuelta la violencia. Se volvió a ver la guerra. Digo, siempre está la violencia, siempre está la guerra, pero hay momentos en los cuales, por lo menos el mundo occidental, lo ve más o lo ve menos. Ahora lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y en ese sentido, festejar 60 años es también llegar a una nueva etapa de la historia de la humanidad en la cual el cooperativismo está parado de manera distinta hace 60 años. Cooperar en Argentina, toda la organización continental en América Latina y el hecho que el presidente de Cooperar sea el presidente de Alianza Cooperativa Internacional no es menor. Hace que mucho de lo que nosotros discutimos acá tiene efectos de resonancia y de circulación al nivel global. De vuelta, donde la violencia se ha desocultado. Y ahí es en ese punto donde la idea de movimiento cooperativo cobra toda su fuerza. Porque finalmente, ¿qué es un movimiento? Un movimiento es un conjunto de fuerzas que mueve la sociedad. Porque ¿qué es lo que movemos? No es que movemos solamente el cooperativismo o el mutualismo. Un movimiento está hecho para mover el conjunto de la sociedad, desde el cooperativismo o el mutualismo. Pero se mueve todo. Y se mueve, yo insisto siempre sobre ese punto, el otro día tuvimos una reunión con juventudes, cooperativas y mutuales, y le transmitíamos esa idea. Hay cuatro fuerzas que mueven la sociedad. Y en cada una de esas cuatro fuerzas, el cooperativismo y el mutualismo moviliza una manera particular de mover la sociedad. La primera fuerza es la fuerza de trabajo. Todo lo que vemos, todos ustedes que están acá, organizan servicios, trabajo, crédito, salud, seguros. Mueven organizando el trabajo de una forma tal en la cual el cooperativismo opera sobre un punto esencial. Valoriza lo que el resto del sistema no valoriza. Valoriza la vida genuina en el interior de nuestro país, valoriza el trabajo de los compañeros que quedaron afuera de la relación de dependencia, valoriza los servicios públicos donde no están, valoriza el crédito, contrafuerzas que se dedican a desvalorizar gran parte de la humanidad y de las personas. Es una primera fuerza enorme. Segunda fuerza, política. Este sector es un sector que se expresa. Todos los que están acá formamos parte del sector cooperativo y mutual. No hay nadie que hable en nombre nuestro. Está directamente expresado. Y por eso el modelo del INAES. No hay nadie en el INAES que hable en nombre de. Está directamente expresado. Y eso es una forma de hacer política que hoy, en la crisis de la política, es fundamental. Expresar. Tercer punto, en el plano más simbólico, los valores del cooperativismo no solamente construye formas alternativas, sino que amplían los posibles del imaginario social. Hay otras formas de organizar la vida cotidiana, de organizar el pueblo. Alternativa, que significa nacer de otra forma, es justamente ampliar posibles. En un mundo que se dedica a achicar los posibles, pareciera que hay una sola forma de vivir. Lo que dice el cooperativismo y mutualismo es que hay muchas formas de vivir, y una en particular, que es rica, potente, que es en colectivo, que es en forma democrática, que es asociándonos. Y el cuarto, que es fundamental, que tiene que ver con que el cooperativismo y el mutualismo se estructuran al afecto. Y esa fuerza afectiva es la que permite construir nuevas comunidades. Las comunidades se ordenan en torno a los... ¿Se ordena en torno a los afectos o se ordena en torno al odio? La comunidad está en torno a... Nosotros lo organizamos en torno a un afecto societatis que tiene que ver con un deseo de vida en común. Y esa potencia de la afectación cooperativa es justamente lo que alimenta el conjunto del movimiento. Valorar, expresar, ampliar lo posible, afectar positivamente el mundo. Eso es lo que hace el movimiento cooperativo, eso es lo que le permite transformar la sociedad en la cual estamos en este momento.
ocultamiento de la violencia, y por eso festejar 60 años de cooperar es festejar la potencia de un movimiento que está parado para aportar a la Argentina, a América Latina y al mundo un camino nuevo que muchos de los jóvenes aquí presentes sabrán continuar por décadas y décadas. Sintámonos orgullosos de ser parte de este festejo y de ser parte del camino venidero. Muchas gracias y felicitaciones. Invitamos a Cristian. Nuestro tesorero Cristian le entrega a Alexander un presente de los 60 años. La relación con el Estado Nacional para nosotros es muy fuerte, muy importante. Y ustedes saben que en los últimos tiempos el INAES ha pasado a la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y está con nosotros un compañero, un amigo de la casa, Martín Yáñez. Invitamos a Martín a pasar adelante también para la foto conmemorativa. Y también está con nosotros Martín Navarro, de la Cancillería Argentina. Por favor, Martín, para también reflejar el momento de la foto. Este es el momento, entonces, del trabajo con el Gobierno Nacional. Sonreímos. Nuestro fotógrafo está. Salud, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en el fondo? Bien. Pantorrilla, ¿eh? Y muslo. Ustedes saben que Cooperar nuclea, como se dijo aquí, a miles de cooperativas, sus federaciones, y tenemos un orgullo, que es tener un estatuto social que reconoce a dos políticas importantes, que es la política de fomento de la juventud y la política de fomento de las políticas de género. Con lo cual, en este momento, ¿sí? También celebramos los 15 años de la creación del Comité de Equidad de Género de Cooperar y los 10 años del Comité de Juventud de Cooperar. Ambos lugares tienen una silla en el Consejo de Administración, porque hay que tener políticas de género y de juventud, pero hay que darles una silla también. Y esa silla, en este momento, nuestra compañera nos va a dar el mensaje. Muchas gracias. Bueno, es un orgullo, una alegría tener esta doble celebración, 15 años de nuestra confederación, 15 años de nuestro Comité de Equidad de Género. En nombre de él, del comité, quiero agradecer primero a quien fue el que o al menos a mí, esa pertenencia, el ex vicepresidente de esta entidad, Edgardo Form, que nos hizo amar a cooperar como propia. Lo segundo, han sido muchas los avances junto a los movimientos políticos, sociales. Pero nosotras, ni uno menos, antes que muchas organizaciones salieran a las calles y se potenciara. Hoy estamos acompañando toda esa movida política, social y económica. Bueno, integrantes iniciadoras allá por el 2007 de nuestro Comité de Equidad de Género. Así que les vamos a agradecer muchísimo toda la experiencia, todo su tiempo, todo su dedicación que nos están compartiendo. Estoy hablando de María de los Ángeles Mendía, de Norma Bepo, Garceón. Bueno, espero no olvidarme de ninguna. Bueno, uno de esos principales avances y cuestiones de las que nos sentimos orgullosas es de ser parte de esta confederación, no como un compartimento aislado donde trabajamos cuestiones de mujeres, sino sintiéndonos integradas a todo este consejo, tomando decisiones con voz, voto, que eso nos hace sentir parte y también sentir que podemos avanzar. Otro de los avances es la integración en la región. Tenemos a nuestra secretaria Gisela Will, que es parte de Cooperativa de las Américas. Y por supuesto, nunca como en estos momentos nos sentimos tan escuchadas de parte de decisiones para las políticas públicas. Estoy hablando de INAES y
trabajando, conseguir los objetivos, porque no son objetivos de nuestro Comité de Equidad de toda la Confederación Cooperativa de la República. Gracias, presidente. El Comité Ejecutivo ha tratado de simbolizar el esfuerzo, la resiliencia, la superación que tenemos las cooperativistas, haciendo una mención muy especial y reconociendo hoy a una de nuestras compañeras, que es la síntesis entre el grupo iniciado y los integrantes. Esto es una persona que pasó por un momento muy difícil, por un accidente cardiovascular, y hoy queremos hacerle la entrega de un presente, reconocerla la legislatura. Ya le vamos a pedir a Susana Gersen, una de las iniciadoras, que le haga entrega y así celebrar nuestra participación, nuestra comunidad, nuestros logros como mujeres. Muchas gracias. Qué lindo momento, este es el momento lindo entonces, emotivo. Muchos la conocen a Sofía, van a poder hablar con ellos, es muy valiosa y está muy emocionada. De nuevo aplaudimos entonces una política que la voy a decir así, todos queremos juventud y política de género, hay que darle lugares en los consejos de administración por estatuto a estos dos sectores tan importantes del desarrollo cooperativo, darles el lugar, no solo hablar. Gracias, gracias Sofía. Sin lente no leo, presidente. Felicitaciones. Bien, otra de las cosas que hacemos desde la Confederación es integrarnos, ya se ha dicho mucho acá, están presentes presidentes y representantes de confederaciones de cooperativas y mutuales a quienes los invitamos a pasar, Elvio nuevamente, Alejandro, por favor, ¿sí? De Conarcop está Ramiro Gutiérrez, Ramírez, ¿sí? Martínez, te cambié tres veces el nombre, Fernández no, ¿no? Y por CONAICE, Omar, por favor, adelante, representan entonces a Coninagro, a la Confederación Argentina de Mutuales, a la Confederación Argentina de Cooperativas de Trabajo, sí, a la CONAICE, Confederación de Cooperativas Eléctricas, está Rosita de la CONAM, por favor, Rosa, adelante. Hemos tratado de pedirles a cada uno que nos dé un pequeño saludo, con lo cual empiezo por Alejandro, que es el que siempre es más breve. Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un orgullo poder participar de esta celebración de estos 60 años de vida institucional de Cooperar. Yo me permito, en este caso, como vicepresidente de la Asociación Internacional de la Mutualidad, la AIM, me pidió encarecidamente el presidente de esta organización que le extienda un fuerte abrazo, un fuerte saludo a esta organización y en la persona de Ariel Huarco. Él me dijo textualmente, Ariel es una persona que trabaja todos los días para construir relaciones y fundamentalmente en este caso construir la Coalición Internacional de la Economía Social y Solidaria, donde mucho trabajo de tu persona en representación de Cooperar, en representación de la ASI está allí. Así que agradecido desde la AIN, Ariel. Por otra parte, yo creo que es importante rescatar las palabras de Alexander Roy, que también tienen una relación con las palabras de la doctora Fernández. Estamos en un mundo muy complejo, muy complejo. Un mundo que nosotros creemos que la grieta es patrimonio de Argentina, cuando en realidad el mundo está en una gran grieta. Y en ese sentido, yo estoy totalmente convencido de que se sale de estas grietas, se aminora los efectos de estas grietas con más mutualismo, con más cooperativismo
y con más cooperar. Muchas gracias. Bueno, la verdad que si me anda el micrófono. Participación como presidente de Coninagro, una confederación de cooperativas agropecuarias, estar en los 60 años de cooperar. Y me siento un poco parte de cooperar, porque los cooperativistas tenemos una... Cuando tenemos un problema, nos asociamos para poder resolverlo. Y es así que para tener electrificación rural en mi campo, me asocié en una cooperativa. Asociado a una cooperativa agropecuaria para procesar, tener mejores condiciones para la producción que llevo adelante. Y realmente hoy cuando escuchábamos a muchos de ustedes que dijeron cosas muy importantes, los momentos que vivimos, creo que es el momento justamente donde tenemos que revalorizar algo que tenemos los cooperativistas, y es que es el reservorio de principios y valores. Y esto es muy apreciado en la... Yo soy un pueblo chico del centro de la provincia de Buenos Aires, y allá junto con Ángel, somos vecinos, y realmente... eso lo tenemos muy presentes, y cuando escuchamos a los intendentes revalorizar justamente la acción del cooperativismo, vemos con gran satisfacción que empieza a ser reconocido todo esto por la política, por el gobierno, y por qué no, por la sociedad en su conjunto. Nosotros hemos tenido que dar algunas charlas sobre cooperativismo en mi pueblo, y nos encontramos muchas veces, eso hace la cooperativa, y muchas veces por hijos de cooperativistas. Entonces, evidentemente, tenemos un gran desafío como cooperativistas en visibilizar justamente todo este movimiento. Yo quiero agradecerte, Ariel, por la invitación, estar presente en estos 60 años. Nosotros cumplimos 66 años desde Coninagro, y recién escuchaba a las damas que estaban hablando justamente, y nosotros hoy tenemos la satisfacción de haber incorporado en la última asamblea dos damas a la, al Consejo de Coninagro, con lo cual para nosotros ha sido una gran satisfacción que pudieran ellas, por mérito propio, porque son dos cooperativistas de primer nivel, que puedan estar participando junto con nosotros en la Comisión de Coninagro. Muchas gracias, y por otros 60. Elvio viene de Rauch, para el que no sabe. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Les traigo el saludo de la Junta Ejecutiva de la Confederación Nacional de Mutualidades Argentina, de la República Argentina, a quien tengo el honor de presidir. Ariel, nos conocemos desde hace muchísimos años. Realmente es un honor para mí poder estar hoy acá contigo, poder estar con tu gente. Sé del trabajo que has realizado con el transcurso de los años. Desde nuestra confederación sabemos que la gestión diaria es difícil. Ha sido más difícil aún con motivo de la pandemia, con el aislamiento que hemos padecido. Pero como bien lo ha mostrado, que nos han hecho ver desde la creación de la institución, 60 años no es poco. Han sucedido muchas cosas en nuestro país y siguen sucediendo. Y tanto cooperativistas como mutualistas hemos sabido salir adelante. Cooperar es un ejemplo de institución. Es un ejemplo de institución en muchísimas áreas. Toda vez que la experiencia que tiene su dirigencia la ha volcado en las sucesivas generaciones, y eso ha hecho que se convirtiera fuerte la institución. Como bien dijo la señora senadora, a partir del año 83, ha sido un punto de despegue para nuestro país. Nuestras instituciones volvieron a funcionar normalmente, y eso trajo aparejado
instituciones que también son democráticas hayan crecido y se hayan desarrollado. El presidente del INAES nos habló del affectus societatis, y ese affectus societatis tenemos los cooperativistas y los mutualistas, porque trabajamos en conjunto, nos mueven los mismos valores y sobre todo nos interesa el porvenir de nuestros asociados, la inclusión social, la representatividad, la igualdad de género, la incorporación de la juventud, y yo sé que Cooperar trabaja mucho por todo ello. Nos juntamos muchas veces con las directivas mujeres en diversas organizaciones y en diversos seminarios y trabajos conjuntos. Y nuestras mutualistas me dicen, qué potencia que tienen estas cooperativistas, ¿eh? Nos contagian lo mismo, nos contagian su energía y nos contagian sus ganas de hacer. También la juventud que está trabajando muchísimo, sobre todo está recibiendo la experiencia de los directivos que ya han transitado un largo camino en este sector, que han padecido luchas, que han afrontado desafíos y que supieron seguir adelante. Entonces, mis felicitaciones a Cooperar y muchísimos años. Gracias, Rosita. Omar Grossi. Hola, buen día a todas y todos. En principio, el saludo del presidente de la CONAICE, Luis, que no pudo estar presente hoy por cuestiones de trabajo y está en la provincia de Córdoba y se le hacía difícil hoy estar presente. Me han encomendado a mí a que exprese unas palabras. Hoy estuve una situación muy linda de los cooperativistas. Como dice Elvio, dijo recién, algunos de nosotros somos de pueblos chicos o de la provincia de Buenos Aires, y una de las cosas que tiene el cooperativismo es cuando nos sentamos todos juntos y somos todos cooperativistas, nos sentimos como en casa y hablamos con nuestras cosas, y con ideas propias e ideas para compartir. Hoy las uruguayas, vamos a decirle así, porque ellas se sentaron y dijeron, vinimos acá y nos sentimos tranquilos porque veníamos en el bote, en el botecito, y en el botecito estaban todos los argentinos metidos en algo que no sabíamos qué era, y era que estaban escuchando el partido o mirando el partido y sentían la expresión de la necesidad que sentían ellas, y lo dijo recién la Alicia, que necesitaban de la ayuda de nosotros para que nos sintiéramos todos compañeros y cooperando entre nosotros. Y básicamente lo que dijo la presidenta, que fue ante la pregunta de uno de los consejeros, cuál es la problemática que se tiene en el cooperativismo y una serie de cosas y cómo solucionamos, y dijo que lo único que lo soluciona es que trabajemos todos juntos y por el ideal que estamos trabajando y compartiendo las ideas para lograr los objetivos que queremos y lo concretamos. Y ahora un poco en función de la función que cumple Ariel fuera de la Argentina y fuera de nuestro país y conjuntamente con ellos que están trabajando en América también, lo importante que es que logremos y empecemos con los objetivos propios nuestros y lo vamos a ir desarrollando y vamos a tener los objetivos que son necesarios para que compartamos una vida más tranquila y de felicidad. Muchas gracias, Omar. Ramiro. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hola. A todas. Ariel.
Muchas gracias, Ramiro. Invito a los integrantes de la mesa, Ricardo. Vamos a dar también un pequeño presente conmemorativo y aprovechando que está entre nosotros también Juan Carlos Fisore, quiero invitarlo a pasar, por favor, nuestro anterior presidente de Cooperar, el flaco Fisore, como nos gusta decirle ahora. Gracias, Juan Carlos, por estar con nosotros. Vamos a sacar una foto conmemorativa, entonces. Cristian debe estar por ahí, por favor, Alberto. Ustedes saben que todo también tiene que ser resumido en una foto, ¿verdad? Entonces esta es la séptima foto que sacamos. Muchas gracias por el trabajo conjunto que hacemos cooperativas y mutuales. Representa la diversidad, la unión en la diversidad. Hemos recibido muchos llamados, muchos saludos. Bien. Después viene. Bien, vamos avanzando. ¿Cómo está Graciela? Presidente, la barra. Este es un momento muy, muy querido también para nosotros. Nos acompaña el senador Hirtz, el senador de la provincia de Buenos Aires, que presentó un proyecto muy interesante para nosotros. Ariel Huarco lo invito a pasar también. Ustedes saben que nuestro presidente ha sido reconocido como personalidad destacada en la provincia de Buenos Aires por la legislatura de la provincia. El senador Hirtz es el que ha hecho la presentación del proyecto y el trabajo, así que él nos va a dirigir unas pequeñas palabras. Así me gusta. Aquí tenemos algunos representantes de las cooperativas de la provincia de Buenos Aires. Si alguno quiere...
No pensaba tomar la palabra, pero agradecerles a todos que me estén acompañando en este momento, a mi familia, justo los chicos se cansaron, pero están por ahí. David, agradecerte enormemente, no por este reconocimiento, sino por el gran trabajo que has realizado durante toda tu vida, acompañando y siendo parte de este movimiento cooperativo, de esta gran familia que construye realidades en cada localidad y teniendo representantes y dirigentes amplios que no solo dirigen las comunidades a través de la política, sino que también lo hacen a través de entidades como la nuestra. Bueno, estamos seguros que a esos desafíos globales le vamos a encontrar respuestas locales. Me siento muy honrado por este reconocimiento y es un reconocimiento que me lo entregan a mí, pero que pertenece a todos mis compañeros que trabajamos día a día para hacer o intentar hacer de este mundo un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias. No se siente, presidente, no se siente. Tenemos algunos regalos que han algunas federaciones presentado. Creo que estaba Corinagro. A ver, Elvio, ahí está. Ariel, por favor. Estaba ahí el contador Sopi, perdón, Carrizo, de FECOFE. Y Fase, Espinosa. Muchas gracias, Elvio. La Confederación Colinagro. El amigo Espinosa que ha venido de Misiones, cargado, en nombre de FACE, Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Ustedes saben que Cooperar en 1962, cuando fue fundada, su primer presidente fue miembro de FACE. Corona Martínez, el primer presidente de Cooperar, Corona Martínez, Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas. Hay un transformador eléctrico adentro, o no sé. Mientras abren el regalo, felicitaciones a Cooperar. Felicitaciones a Cooperar por estos 60 años. Como decía Carlos, un placer que nuestra federación haya sido una de las fundadoras y que el primer presidente haya sido un hombre de nuestra federación. Felicitar a Ariel, a su consejo de administración, por el esfuerzo en estos últimos años para inaugurar esta sede, tener esta sede propia, y sanear a la Confederación. Tenemos por ahí quizás alguna visión institucional distinta, pero la discutimos donde la tenemos que discutir. Pero estamos seguros que somos de Cooperar, siempre fuimos. En algún momento una situación institucional de nuestra federación nos obligó a alejar el tiempo, pero cuando pudimos volver bajo la presidencia de Carlos Weyrich, nosotros cumplimos nuestro compromiso porque siempre quisimos estar. Y siempre queremos estar bajo el abrigo, Juan Carlos, un gusto haber compartido juntos, de esta confederación, que es la única confederación que nosotros queremos que nos cobije a nuestra federación. Gracias. El contador Carrizo ha venido de Bahía Blanca cargando el cuadro. Y ahí va. Con los que simpatizamos. En esta oportunidad, nosotros queríamos subrayar y recordar a un presidente importante de la Confederación, como fue el doctor Weintok. Él insistía en que el movimiento cooperativo, cuestión que ahora la Alianza termine de subrayar, tenía que no dejar de ser local y regional, no obstante su vocación internacional que no puede perderse. En ese sentido, Intercooperativa fue una creación original de nuestra región y desde nuestra región, con la comprensión de los dirigentes políticos de todos los partidos, en el 2020 se aprobó
a la región sur de la provincia, con centro en Bahía Blanca, como capital provincial del cooperativismo. En este sentido, quiero hacerme eco de una conversación que hoy hubo en la reunión del Consejo de Cooperar, nuestra distinguida visitante y presidente de las cooperativas de las Américas, la licenciada Fernández, y nuestro presidente, se satisfacían y se enorgullecían de ser dos rioplatenses quienes presiden el movimiento cooperativo americano y el internacional. Yo creo que también nosotros como bonaerenses nos enorgullecemos de que está hoy con nosotros el presidente de Coninagro, que es de Rauch y bonaerense, y nada menos que Ariel Huarco, de la provincia de Buenos Aires y convecino nuestro de Coronel Pringles, para tomar de ellos una voluntad que sé que también existe en el presidente Roy del INAES, en el señor Russo, presidente de la CAM del mutualismo, para lograr, cuando sea posible, el pueblo argentino lo necesita, un congreso del cooperativismo y el mutualismo como forma de decirle a la sociedad que la solidaridad es el camino del futuro argentino. Muchas gracias. De FECOFE, nuestro consejero y amigo, Federación de Cooperativas de Agropecuarias y Alimentarias. Muchas gracias. Gracias por permitirnos ser parte, un honor ser parte del Consejo de Cooperar. Y como dijo el presidente INAES, por supuesto que el movimiento cooperativo tiene que movilizar al resto de la sociedad. Hoy tenemos problemas con la puesta de precio y los alimentos cooperativos son a veces la alternativa. Tenemos problemas con los créditos y las mutuales son la respuesta a eso. En un mundo donde está completamente capitalizado y todo tiene un precio, nuestro movimiento es la esperanza para un mundo mejor. Así que muchísimas gracias. Nueve momentos, falta uno. Nuestro presidente va a acompañar a Gisela Guay, a quien invito a pasar, nuestra prosecretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación, de la Federación de Cooperativas Eléctricas. El Consejo de Administración de Cooperar entendió que era muy importante emitir también una declaración sobre estos 60 años y Gisela, como usted, el presidente va a decir algo y Gisela luego va a leer. Que después viene el brindis, ya nadie va a escuchar nada. Tenemos una declaración que va a leer Gisela. Quería terminar este momento, este último momento, agradeciéndoles a todas y a todos por haber venido, por estar siendo parte de esta historia viva de cooperar. El cooperativismo, ustedes saben, surgió en base a necesidades, en plena revolución industrial, para intentar dignificar la vida de las personas. Allí en ese momento se unen 28 pioneros y empiezan a pensar un modelo de desarrollo diferente. A ellos les hacían falta algunas cosas, velas, aceites, harina. Son diferentes. Nosotros necesitamos micrófonos, entre otras cosas. De lo que sí estamos absolutamente seguros es que este cooperativismo vivo en la Argentina, en la región, en el continente y a nivel global, ha entendido de una vez y para siempre que las sociedades se transforman de forma colectiva. Que las necesidades, pero también las aspiraciones a futuro, los proyectos, funcionan mejor si los pensamos entre todos. Y ha quedado clarísimo en la pandemia esa respuesta inmediata que ha tenido el cooperativismo por ser parte de quienes estaban sufriendo las necesidades. La respuesta fue inmediata y la respuesta fue concreta. Creo que eso nos posiciona en un sitio de altísima importancia para encarar estos años que vienen,
sean 60 o sean 600, porque tenemos la certeza de que estamos construyendo una nueva realidad entre todos, cada uno desde su sitio, cada uno con su identidad, cada uno defendiendo las convicciones, pero respetando las de otros. Y por eso es que tenemos tantas alianzas estratégicas con diferentes sectores que son o que tienen una mirada similar a la nuestra, no igual, pero que nos permite construir en colectivo. Así que yo les agradezco enormemente por ser parte de este movimiento que está cambiando la realidad de nuestras vidas, de la vida de nuestros conciudadanos, y los aliento a tener una mirada positiva, una mirada optimista, porque el futuro siempre es mejor, pero siempre depende de nosotros. Siempre depende de que lo pensemos en colectivo y que lo desarrollemos en colectivo. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Gisela para que lea la declaración final y luego cantaremos el feliz cumpleaños, brindaremos y nos iremos a otro momento, el undécimo momento que es muy importante también. Gracias, Mario. Hola. El ruido de los corchos. Lo posible, por concentrarme. Bueno, antes que nada agradecer al Consejo de Administración de Cooperar, a la Mesa Ejecutiva por elegirme para leer esta declaración final. Declaración sexto aniversario de Cooperar. En Cooperar estamos celebrando los 60 años de integración cooperativa. 60 años eligiendo el diálogo y la construcción de consensos, siempre convencidos de que es más útil la cooperación para solucionar los problemas comunes que la competencia para imponer nuestras ideas sobre la derrota de otro. Como resultado de esta sostenida política de diálogo, las 7 federaciones fundadoras se han multiplicado por 10, incluyendo organizaciones de todos los sectores y de todas las provincias. Hay grandes y pequeñas cooperativas, mujeres y hombres de distintas culturas políticas y de distintas tradiciones empresarias. Esta unidad en la diversidad ha sido resultado de creer que siempre es posible la construcción de acuerdos si ponemos el acento en las necesidades y en las aspiraciones comunes. Gracias a ello, hemos podido integrar una extensa red de cooperativas en todo el territorio nacional. Trabajamos con los municipios para promover el desarrollo local. Construimos diariamente una economía de profundo sentido federal y centrada en las personas, codo a codo con todos los actores de la economía social y solidaria, siempre en diálogo con los gobiernos y las legislaturas. Gracias a este legado histórico de integración y diálogo, hoy el cooperativismo argentino es un actor destacado en la construcción de la agenda global de nuestro movimiento. Desde la Alianza Cooperativa Internacional, estamos contribuyendo al mejor desafío de nuestra generación, mostrar caminos concretos para avanzar hacia el desarrollo sostenible. La transformación digital, la economía circular, la transformación de la matriz energética, el cuidado de las personas y la salud, la mitigación de los efectos del cambio climático, la lucha contra el hambre y la desigualdad, el consumo responsable, la equidad de género, el hábitat sostenible, el trabajo digno, la democratización del sistema financiero, la integración de la juventud, son algunos de los muchos campos en donde estamos poniendo nuestro capital social junto a todo el cooperativismo del mundo. Esta vocación histórica y estratégica por la integración y el diálogo es también una vocación patriótica. Nuestra visión es la economía argentina en manos argentinas. Nuestra misión es garantizar la soberanía sobre nuestro trabajo, nuestros ahorros, sobre la producción, el consumo y los servicios. Nuestra estrategia es la integración cooperativa para democratizar la economía con un profundo sentido nacional y latinoamericanista. El compromiso cooperativista con el diálogo no es neutro. Está al servicio de un proyecto de país que ponga la economía en manos de cada uno de nuestros pueblos y que oriente el esfuerzo hacia las metas del desarrollo ambiental, social y económicamente sostenible. A partir de estas convicciones de los valores y principios cooperativos comprometidos con el mandato de nuestros pioneros, con vocación patriótica y preocupación responsable por el futuro de la humanidad,
Celebramos estos 60 años renovando nuestros votos por la igualdad, la solidaridad, la democracia y la integración cooperativa. Gracias, Gisela. Muchas gracias, Gisela. Terminamos, amigos, amigas, cooperadores todos. Hemos recibido múltiples saludos de asociadas, algunas que están presentes. Recuerdo aquí el de Gesta, que no ha podido venir. Nos ha llegado un saludo muy fraternal del canciller Santiago Cafiero, de Juan Usandivar, de la Agencia de Inversiones, y de tres embajadores a lo largo del planeta. El amigo Carlos Tomada de México nos mandó su saludo, el correligionario y amigo Ricardo Alfonsín, que está en España, también lo ha hecho, y está durmiendo ahora el embajador Bascú de Corea del Sur. Así que, estimado Ariel, damos con esto medianamente terminada la primera parte de la gestión, ahora viene la comida. Antes que se enfríen las copas, tenemos la torta de los 60 años de cooperar. Que se calienten las copas, ¿no? El que se enfríe es el helado. Invito a los compañeros de la mesa ejecutiva, por favor, Ricardo, Cristian, que no se enfríe la copa. Todo pasa por el fútbol, ¿no? Vamos arriba a la celeste. Bueno, ahí vamos. Encendamos las llamas de nuestra esperanza. Dije los saludos, permítame, presidente, que repaso todo. Graciela, por favor. Alicia, por favor. Son solo 60 años. Martín Yáñez, por favor. Martín Navarro, adelante, con sus copas. Senador Hirtz, por favor. Bueno, espero todo lo haya pasado muy bien. Gracias a la gente del fondo, que ha sido muy respetuosa. Me encantaría ir a Montevideo. Bueno, presidente. Al gran pueblo argentino y al movimiento cooperativo, salud.